Saludos y bienvenidos a Más Allá del Trabajo Social. En esta impactante noticia, la NASA está vigilando al asteroide 2008-07. Según la NASA, el 2 de febrero, la atención de la comunidad científica se centró en el asteroide 2008-07 cuando pasó a una distancia segura de la Tierra, aproximadamente 1,8 millones de millas. La NASA, utilizando su avanzada tecnología de radar planetario, pudo obtener las primeras imágenes detalladas de este objeto celeste del tamaño de un estadio. Descubierto en 2008 por el Catalina Sky Survey, financiado por la NASA, este asteroide había permanecido fuera del alcance de los sistemas de radar planetario hasta su reciente aproximación. Las observaciones revelaron que el asteroide 2008-07 tiene entre 500 y 650 pies de ancho y gira lentamente, completando una rotación cada 29 y medio horas. El proceso de determinar la rotación del asteroide fue llevado a cabo por Petr Pravec, del Instituto Astronómico de la Academia Checa de Ciencias, quien analizó cómo variaba el brillo de la luz reflejada por el asteroide con el tiempo. Durante su paso cercano, el grupo de radar del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA utilizó la antena parabólica del radar del Sistema Solar Goldstone para capturar imágenes detalladas de la superficie del asteroide. Estas imágenes revelaron una combinación de características redondeadas y angulares, junto con una pequeña concavidad en su superficie. Además de proporcionar datos sobre la forma y el tamaño del asteroide, las mediciones obtenidas durante esta aproximación ayudarán a los científicos a refinar la trayectoria orbital del asteroide 2008-07 alrededor del Sol. Aunque clasificado como potencialmente peligroso debido a su órbita cercana a la Tierra y su tamaño, se confirmó que no representaba ninguna amenaza inmediata durante su paso en febrero. La NASA, en cumplimiento de su mandato del Congreso, continúa monitoreando y rastreando objetos cercanos a la Tierra, especialmente aquellos de un tamaño considerable que podrían representar un riesgo significativo para nuestro planeta en caso de impacto. Esta labor se lleva a cabo con el apoyo de programas como el Grupo de Radar del Sistema Solar Goldstone y el Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra, CNEOS, con supervisión y apoyo programático desde la sede de la agencia en Washington. Saludos y bienvenidos a Más Allá del Trabajo Social. En este nuevo video estaremos hablando sobre el cometa 12P Pons-Brox. El cometa 12P Pons-Brox, con un periodo orbital de 71 años, es un representante de los cometas periódicos Halley, con una órbita que se encuentra entre 20 y 200 años. Destaca como uno de los cometas periódicos más brillantes, alcanzando una magnitud visual absoluta de tilde 5 en su acercamiento al perihelio. Descubierto en el observatorio de Marsella en julio del 1812 por Jean-Louis Pons y redescubierto en 1883 por William Robert Brox. Según las fuentes, que te las dejaré en la descripción del video,
La próxima aproximación al perihelio está programada para el 21 de abril del 2024, con el punto más cercano a la Tierra a 1,55 unidades astronómicas, que sería 232 millones de kilómetros, el 2 de junio del 2024. Se espera que la magnitud aparente del cometa alcance aproximadamente 4,5. El núcleo del cometa se estima a unos 30 kilómetros de diámetro, suponiendo una producción moderada de polvo y gas durante la fotometría de 2020. Además, existe la posibilidad de que el cometa 12P Pons-Brox sea el origen de la débil lluvia de meteoros K-Draconidas de diciembre, activada del 29 de noviembre al 13 de diciembre. Para finalizar con el video, no te pierdas esta aproximación al perihelio, que está programada para el 21 de abril del 2024, con el punto más cercano a la Tierra de 1,55 unidades astronómicas, que sería 232 millones de kilómetros. Esto es el cometa 12P Pons-Brox. Más allá del trabajo social presenta el asteroide Apophis, una amenaza para la Tierra. Hace un tiempo hubo preocupación por el asteroide conocido como Apophis, que se acercaba peligrosamente a la Tierra. En 2004, las observaciones iniciales indicaron que había una posibilidad bastante alta de que chocara con nuestro planeta en 2029, causando alarma. Sin embargo, estudios adicionales mostraron que la probabilidad de impacto era remota. Aunque aún existía la preocupación de que en 2029 pudiera pasar por una región específica del espacio que lo pusiera en curso de colisión para 2036. Este escenario mantuvo a Apophis en una clasificación de riesgo hasta 2006, cuando nuevas observaciones redujeron la posibilidad de que pasara por esa región crítica. Posteriormente, en 2013, la NASA confirmó que no había riesgo de colisión ni en 2029 ni en 2036. Ahora Apophis sigue siendo un objeto de interés, pero ya no se considera una amenaza inmediata para la Tierra. El asteroide Apophis fue encontrado por primera vez el 19 de junio de 2004 por un equipo de astrónomos en el Observatorio Nacional de Kitt Peak, en Arizona, Estados Unidos. Sin embargo, solo pudieron observarlo durante dos noches. Más tarde, el 18 de diciembre del mismo año, fue redescubierto por otro astrónomo desde Australia. Después de esto, observaciones adicionales desde diferentes lugares confirmaron que ambos avistamientos estaban relacionados. Apophis es un asteroide que forma parte del grupo de los asteroides Aton, los cuales tienen una órbita que los lleva a atravesar la órbita de la Tierra. Su periodo orbital alrededor del Sol es de aproximadamente 323,513 días. Su tamaño se estimó inicialmente en 415 metros, pero observaciones más precisas lo redujeron a 250 metros, luego ajustado a 325 metros en enero de 2013. Se calcula que su masa es de alrededor de 2,1 por 10 10 kilogramos. Apophis se encuentra a una distancia promedio del Sol de 0,9222 unidades astronómicas, con una excentricidad de 0,191 y una inclinación orbital de 3,331 grados. Su magnitud absoluta es de 19,7 y se clasifica como tipo espectral SQ según la clasificación SMASSI. Inicialmente, este asteroide fue identificado como 2004-MN4 hasta que se determinó su órbita con precisión y se le asignó el número permanente 99942 el 24 de junio de 2005. Esto lo convirtió en el primer asteroide numerado que tenía posibilidades de chocar con la Tierra.
Al recibir un número se abrió la posibilidad de nombrarlo, y poco después fue llamado Apophis el 19 de julio de 2005. Este nombre proviene del antiguo dios egipcio Apep, conocido como el Destructor, que en la mitología egipcia intentaba destruir al sol cada noche. Aunque la referencia mitológica fue adecuada, se sabe que dos de los descubridores, Tolen y Tucker, son seguidores de la serie de televisión Stargate SG-1. En la serie, uno de los principales enemigos de los humanos es un alienígena llamado Apophis, inspirado en el dios egipcio y cuyo objetivo principal es la destrucción de la Tierra. En julio de 2005, Rusty Weikart, exastronauta del Apolo y presidente de la Fundación B612, solicitó formalmente a la NASA que investigara si la órbita del asteroide Apophis después de 2029 estaría en resonancia con la Tierra, lo que podría aumentar la posibilidad de futuros impactos. Además, sugirió la colocación de un transpondedor en el asteroide para facilitar un seguimiento más preciso de cómo su órbita se ve afectada por el efecto Yarkovsky. El 31 de enero de 2011, los astrónomos obtuvieron las primeras imágenes nuevas de Apophis en más de 3 años. El acercamiento cercano de Apophis en 2029 causará cambios significativos en su órbita, según John Giorgini de JPL, quien afirma que con mediciones de radar en 2013 se podría prever su posición hasta 2070. En 2013 Apophis pasó a una distancia de 0,0966 UA de la Tierra, permitiendo a los astrónomos refinar su trayectoria para futuros encuentros. Después de este acercamiento, el asteroide alcanzó su máxima magnitud aparente y fue observado por Goldstone y el Observatorio de Arecibo. Una evaluación de la NASA en febrero de 2013, sin mediciones de radar de ese año, mostró una baja probabilidad de impacto para 2068. Sin embargo, para mayo de 2013, las probabilidades de impacto aumentaron. Desde 2015, Apophis no ha sido observado debido a su proximidad al Sol desde la perspectiva de la Tierra. Las observaciones más recientes indican una probabilidad de impacto en 2068 de 6,7 en un millón y una probabilidad acumulada de impacto antes de 2106 de 9 en un millón. El 13 de abril de 2029, Apophis se aproximará a la Tierra, pasando dentro de las órbitas de los satélites de comunicación geosincrónicos, pero estará a una distancia de al menos 31,000 kilómetros por encima de la superficie terrestre. Este acercamiento será mucho más cercano de lo que se había anticipado inicialmente en 2004, cuando se tenía poca información sobre su órbita. Para el pase a fines de marzo de 2036, se espera que Apophis esté a una distancia de aproximadamente 22 millones de kilómetros, y es probable que pase a una distancia segura de unos 56 millones de kilómetros de la Tierra. Varios sistemas de cálculo de trayectorias confirmaron que la próxima aproximación máxima de Apophis ocurriría el 13 de abril de 2029. Durante este evento se espera que Apophis brille como una estrella de magnitud 3,3, visible a simple vista desde Europa, África y el oeste de Asia. Se estimó que si Apophis impactara contra la Tierra, podría ocurrir en una zona amplia desde la península de Kamchatka en Rusia hasta la región de Venezuela. Inicialmente, las nuevas observaciones hicieron aumentar la probabilidad de impacto hasta un 2,7%, una cifra relativamente alta. Esto llevó a que Apophis recibiera clasificaciones de riesgo muy altas en las escalas de Turín y Palermo. Sin embargo, el 27 de diciembre se refinó el cálculo de la órbita de Apophis, eliminando la posibilidad de colisión en 2029, aunque aún quedaba un cierto riesgo para 2036. La Fundación B612 realizó estimaciones sobre la ruta que seguiría Apophis en caso de impacto en 2029, como parte de un esfuerzo para desarrollar una estrategia para desviar el asteroide con anticipación. Esta estimación mostró un corredor estrecho, llamado la trayectoria de riesgo, que pasaría por el sur de Rusia, cruzaría el Pacífico cerca de las costas de Estados Unidos y México, y continuaría hacia Costa Rica y el Mar Caribe antes de llegar a Colombia,
Venezuela y finalmente al Atlántico cerca de África. El 6 de mayo de 2006, los astrónomos de la NASA midieron la velocidad de Apophis desde el radiotelescopio de Arecibo en Puerto Rico cuando el asteroide estaba a 42 millones de kilómetros de la Tierra. La velocidad medida fue 6 m/s diferente a la esperada, lo que con el tiempo podría alterar su trayectoria y reducir el riesgo de impacto con la Tierra. Se prevé que en 2013 Apophis estará en una posición adecuada para futuras observaciones, aunque su proximidad al Sol dificultará las mediciones por radar. Se espera determinar su velocidad de rotación en enero de 2007, ya que esto puede influir en su trayectoria debido a la radiación solar. Hasta mayo de 2006, Apophis permanecía en el nivel 1 de la escala de Turín, pero las predicciones posteriores a 2029 son inciertas debido a la alteración de su órbita por el próximo acercamiento. En enero de 2013 se determinó que el diámetro de Apophis era de 325 metros, lo que indica un aumento significativo en su masa. Según la NASA, Apophis no representa un riesgo de impacto hasta abril de 2060, y las posibilidades son mínimas, 1 entre 10,000,000. Finalmente, en marzo de 2021, la NASA descartó la posibilidad de impacto en 2068 y en los siguientes 100 años, según su página oficial de la NASA. La Agencia Espacial Europea consideró a Apophis junto con otro asteroide para su misión Don Quijote, que tenía como objetivo estudiar los efectos de un posible impacto con un asteroide. En este vídeo te he presentado al asteroide Apophis, una amenaza para la Tierra. Saludos y bienvenidos a Más Allá del Trabajo Social. En este vídeo presentamos el asteroide 2007 FT3. En los confines del espacio, un antiguo viajero ha capturado la atención del mundo. Se trata del asteroide 2007 FT3, descubierto hace 16 años y desde entonces, ha sido objeto de una intensa vigilancia por parte de la NASA. Este asteroide, con más de 300 metros de diámetro, ha sido catalogado como potencialmente peligroso para la Tierra. Aunque las probabilidades de impacto son mínimas, el próximo 5 de octubre de 2024 podría marcar un momento crítico. Este asteroide, que ha sido avistado solo en 14 ocasiones durante un corto periodo de tiempo, ha desconcertado a los científicos debido a su órbita errática y poco estudiada. A pesar de ello, se ha identificado hasta 89 posibles impactos potenciales, incluido el próximo octubre. La incertidumbre y la preocupación crecen a medida que se acerca la fecha. Aunque la NASA ha tranquilizado al público, asegurando que no hay amenazas de impacto inminentes en los próximos 100 años, la posibilidad de una colisión sigue siendo una preocupación latente. Los científicos continúan su búsqueda para comprender mejor la trayectoria de este asteroide y, con suerte, eliminarlo de la lista de amenazas potenciales. Sin embargo, el riesgo persiste, y el mundo espera con aliento más información del desenlace de esta historia cósmica.